Bueno, más allá de las afinidades o no afinidades con esto, pues como documento periodístico vale la pena que lo revisemos. Y como documento periodístico, porque un periodista no muy afín a López Obrador, más bien un periodista contra López Obrador, pero un periodista al fin y al cabo, y yo soy periodista y defiendo el trabajo periodístico, pues hizo un interesante entrevista o reunión con Rosario Robles. Y pues vamos a ver qué fue lo que le dijo Rosario Robles a este periodista, y pues ya conforme lo que le haya dicho, pues ya analizamos sus respuestas y las repercusiones que puede tener estas declaraciones, que bueno, pues conocer un poco lo que piensa. Hemos hablado mucho de toda la circunstancia de Rosario Robles, pero pues también vamos a ver qué es lo que dice ella, ¿no? Qué es lo que comenta ella sobre, pues ya son desde agosto que está en el bote, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, un poco más de 5 meses, y pues qué es lo que ha pasado en estos 5 meses, vamos a revisarlo. Bueno, el periodista Héctor de Mauleón, que trabaja en varios medios, subdirector de Nexos, además escribe en El Universal, que inclusive ha recibido amenazas por el tema que dio a conocer hace algunos años de Joan Sebastián. Bueno, y pues muy polémico, como buen periodista que es un buen periodista, eso no hay que negarlo, que mucha gente esté en contra de él porque se ha manifestado en contra del régimen o de lo que ha estado sucediendo con López Obrador, ese es un tema. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, y yo, como soy periodista, pues yo defiendo el trabajo periodístico. Vamos más allá de todo esto, vamos a revisar qué fue lo que le dijo Rosario Robles a este periodista, y pues con base en ello, pues ya un poco como analizar las respuestas de Rosario Robles. Aquí nos cuenta Héctor de Mauleón que es la tercera vez que intentaba verla, que en otras ocasiones no había podido entrevistarla. Dice que la encontró con 7 kilos menos y la ropa color beige que llevan las internas de Santa Marta, Catitla. Habían pasado 5 meses desde aquella madrugada en que una camioneta de la policía la condujo al centro de readaptación social, que era la tercera vez que intentaba verla. La primera, las autoridades del centro me regresaron antes de que alcanzara a llegar al filtro de revisión. La segunda vez me avisaron que la visita había sido cancelada cuando yo ya me encontraba prácticamente en la esquina. Y la tercera fue la vencida y Rosario Robles me aguardaba sentada, ni una arruga en el uniforme, ni un cabello fuera de lugar. Algún visitante anterior le había llevado varios libros y pastelillos. En estos 5 meses, dice riendo, aquí dice dijo riendo, en estos 5 meses he reunido libros como para cumplir 2 cadenas perpetuas. En agosto salió de su casa rumbo a su primera audiencia. Sus abogados le habían advertido que el juez, sobrino de Dolores Padierna, iba a vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público, no haber impedido cuando fue secretaria de Estado un desvío de más de 5,000 millones de pesos y no haber informado de este a su superior jerárquico, el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aquí estamos viendo las cifras redondeadas de todo el asunto del sistema quintanarroense, 450, la televisora de Hermosillo, 271, todos son millones de pesos, la Universidad Politécnica de Chiapas, 186, la Universidad Politécnica Francisco y Madero, 185, este que es la Universidad Autónoma Indígena, el Instituto Tecnológico de Comalcalco, bueno, ya nada más para que vean todas estas como universidades, institutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, desde ahí empezó, por eso se llama la estafa maestra, porque tenía que ver con instituciones educativas. Robles fue acusada de omisión, el delito no es considerado grave, su equipo legal aseguraba por lo tanto que iba a llevar el proceso en libertad.
no esperaban lo que iba a suceder. Tras 12 horas de audiencia, el juez decidió imponer la medida de prisión preventiva, alegando que el domicilio no coincidía con el de la licencia que había presentado y que esto habría de abrir la posibilidad de fuga. Fue un terror, dice Rosario Robles, sencillamente no estaba preparada. Llegué a las 8 de la mañana sin dormir y todo estaba helado. Yo me sentía deshecha, tronada físicamente. Me dormí varias horas y cuando desperté vi que todo era cierto. ¿Qué es esto? Fueron días muy malos. Pregunto cómo han sido estos meses, dice Rosario Robles. La cárcel se trata de ver cómo pasas el día y además todo el tiempo estás oyendo cosas terribles, los delitos de la gente, las injusticias, el estado de los juicios. Cuenta que para distraerse un poco comenzó a leer desesperadamente biografías y novelas, aquí nos dan cuenta, luego libros de meditación, aprendí algunas cosas e intentar estar en el ahora, vencer la angustia del mañana, soportar el peso de los días, me ayudó a alejar la ira, el coraje, el resentimiento, a tratar de dejar atrás los sentimientos del pasado. Le pido que me cuente un día suyo, dice que se levanta temprano para recolectar agua en cubetas, aprendí a bañarme con una sola y creo en verdad que todos deberían de hacerlo. Limpia su estancia hasta el último rincón y se dedica una hora y media al ejercicio. Me hice unas pesas con dos garrafones de Bonafont llenos de agua y así hago mis rutinas. Hago también un rompecabezas de 1000 piezas basado en un cuadro de Renoir. Recibo visitas, leo, tejo mucho, platico con las mujeres que tengo al lado y que están acusadas de robo o secuestro, porque el otro tema de la cárcel es el amor. Los hombres las usan, las incitan a delinquir y cuando las detienen, las abandonan. Le pregunto si se siente que la han abandonado. Unos han estado al pie de cañón, otros me han abandonado. Y aquí la pregunta, ¿quiénes la abandonaron? Y aquí dice los gobernadores, algunos exfuncionarios, pero lo entiendo. Creen que mientras se vengan contra mí, los van a dejar en paz. Que si ha tenido contacto con Peña Nieto, dice que no. Y en estos momentos tal vez sería peor si lo hubiera. 5 meses después, Robles dice que la tienen en Santa Marta por consigna clara. El juez Padierna iba lo que iba a traerme aquí, se pudo ahorrar todas esas horas. Me trajo con una prueba fabricada, como ya probó Azucena Uresti, con una licencia que falsificaron ellos mismos y con una foto sacada en internet. Hace unas semanas, la magistrada Porras Odrizola admitió que la fiscalía no probó que Robles tuviera la intención de mentir o de huir, y asentó que no comparte la postura del juez, sin embargo decidió confirmar la prisión preventiva. Ese fallo contradictorio solo puede tener una explicación, esto es una consigna, no solo han violado mi debido proceso y vulnerado mi derecho a llevar a juicio, han dañado mi honra y reputación. Estos son los personajes de Robles, su círculo de poder: Emilio Zabadúa, Mauricio Razo, Enrique González Tiburcio, Gustavo Rodríguez, Armando Saldaña y uno de los principales, Ramón Sosa Montes, y estos son los que participaron en la Sede Sol, tanto Mit como Miranda y como Biel Pérez Magaña, que ya fue el último. Y bueno, pues eso es lo que dice en grandes rasgos, que es un fallo contradictorio, y yo espero que a cambio de todo esto me haya abierto un camino. No solo han violado mi debido proceso y vulnerado mi derecho a llevar el juicio en libertad, han dañado mi honra y reputación. Algunos dicen que quienes me trajeron pueden tenerme aquí el tiempo que ellos quieren. Yo espero en cambio que todo esto me haya abierto un camino, porque me tienen aquí con una prueba fabricada y no han podido acreditar otra cosa. Bueno, pues ahí está más o menos las declaraciones, ya prácticamente leímos todo. Bueno, depende de cómo lo queramos ver. Desde el punto de vista, pues se ve, se nota en leguas que pues es un escrito, es un texto hecho para defenderla, es un texto hecho para hacerla sentir como una mártir, es un texto hecho para que pues sintamos, no sé si lástima o coraje o resentimiento o así, algo así como chin, pobrecita, ¿qué le irá a pasar? Yo la verdad es que creo que Rosario Robles está confirmado por la estafa maestra, que pues fue partícipe de esto, por lo menos
sabía cómo estaba el asunto. Todo su círculo, pues ya lo vimos, es gente que ha estado muy metida en todos estos bretes. Yo lo único que quise, pues, es presentarte este asunto. Creo que sí, efectivamente está, como lo he dicho mil veces en Pueblo Informado, con alfileres su asunto. Sí hay posibilidades de que salga, hay un proceso que se está siguiendo de un amparo donde sí hay posibilidades de que salga. El juicio político quizás sea el último recurso para por lo menos sacarla de la cárcel, que siga el proceso en libertad, aunque no le veo ninguna salvación. A final de cuentas, pues no sé si se lo preguntó o no se lo preguntó, pero la pregunta era obvia, que si era o no culpable, que si participó o no, y pues nunca tuvimos o esa pregunta o esa respuesta. Ahí está lo que dice Rosario Robles por dentro. Éntrale a la polémica.